Recorrió el país junto a nosotros, tanto cuando yo era consejera como ahora como directora general. Siempre a todas las escuelas rurales llegó, en todo momento, digamos, hasta ahora. En el homenaje a Ida Vital estuvimos junto a ella. Fue una mujer que con un trabajo silencioso, con un trabajo que no era, digamos así, lo que se puede decir, rimbombante, marcó presencia. Y está bueno porque cuando una persona se despega de ser la esposa de y pasó a ser Mari, María Auxiliadora Delgado, creo que eso es lo que sienten hoy los maestros. Los maestros que escriben esto en todas las redes, la gente que la conoció.